Mari, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Un honor tenerte aquí con nosotros. No sabes lo que estuve esperando esta entrevista. Desde que por ahí nos contactamos, me puse a ver tu historia, me puse a leer un poquito de ti. Y estoy gratamente entusiasmado por esta plática que voy a tener contigo. No, yo veía tus historias, veía tus entrevistas y decía, tengo que estar ahí. Gracias. El honor es mío, Mari, así que muchísimas gracias. Más que una entrevista, Mari, a mí me gustaría que esto se desarrollara como una charla de amigos. Me siento muy conectado contigo, con lo que haces. Es impresionante ver la actitud que tienes, cómo llevas la vida. Platícame todo de tu vida. Ok. Nací en el 75. Tengo 45 años de edad. Soy la hija mayor de un matrimonio de Raquel y Raúl. Tengo dos hermanas, Janet Chao y Denise Chao. Janet tiene casi 2 años menos que yo y Denise 8. Entonces, yo ahorita, bueno, tengo sobrinos, sobrinas, y es lo mejor que puedo tener en la vida. Uh-huh. ¿Cómo fue tu niñez, Mari? Mira, al principio sí fue muy difícil. Yo nací con una discapacidad que se llama osteogénesis imperfecta. Uh-huh. No se sabía nada de esa discapacidad. Tengo entendido que creo que fui el caso quinto o sexto en Latinoamérica. ¿Quinto o sexto en Latinoamérica? Más o menos, ajá. No se conocía mucho esa discapacidad. Y entonces poco a poco mis papás fueron aprendiendo, porque también los mismos doctores no sabían tanto qué hacer. O sea, a lo mejor creo que había un doctor en Australia que se estaba especializando en esa discapacidad, pero la verdad es que no teníamos dinero como para que me llevaran hasta allá. Entonces, pues lo que se pudo, iba al Hospital Infantil de la Ciudad de México y poco a poco aprendiendo, porque la discapacidad es debilidad en los huesos. ¿Debilidad en los huesos? Debilidad en los huesos es lo que se conoce como huesos de cristal. Uh-huh. Y entonces yo me quebraba cualquier parte del hueso, del cuerpo muy, muy fácilmente. O sea, tenían que tener un cuidado muy especial contigo. Uh-huh. Sí, porque a diferencia de cualquier otro niño que se podía caer de la cama a la cama, para mí podría significar una fractura del brazo. ¿Estudiaste tu escuela normal o tenían un cuidado especial? ¿Cómo lo hacían, María? No estudié jardín de niños porque por recomendación de una psicóloga decía que sin querer los niños así chiquitos del kinder son muy crueles. Muy crueles en el sentido de muy rudos para aventarte o para jugar o... Y a mí eso era una fractura, o sea, no era, sí, porque no era un raspón lo que me podría pasar. Uh-huh. Entonces, prefirieron que no me metieran a la escuela, a kinder, pero sí estudié primaria, secundaria, prepa en el Liceo de Monterrey. Okay. Después de tocar muchas puertas en varios colegios porque no me aceptaban. ¿Y por qué no te aceptaban si, o sea, estás perfectamente bien de tus facultades mentales? Era una situación más que nada de cuerpo. Pues había mucho de... Había directores que decían, es que los niños de este colegio, pues no quiero que te vean, que la vean, porque se podrían traumar. O, ¿sabes qué? No estamos preparados para aceptar a alguien en silla de ruedas. Entonces, después de la búsqueda, y que mi mamá fue a hablar con el secretario de Educación en aquel entonces, que tampoco ayudó mucho... una amiga de ella le dijo, ¿sabes que yo trabajo en el Liceo de Monterrey? Y probablemente la pudieran aceptar, o sea, es un colegio muy humano. Entonces platicaron con la directora, la licenciada Lourdes Velasco, y dijo, hay 5 parejas que son del consejo y ellas son las que deciden si entra o no entra cualquier alumno. Y entonces la mayoría votó porque sí, la mayoría fueron 3. Entonces, uh-huh, dijeron que no, pero como la mayoría dijo que sí, entré, obviamente, como cualquier niño, tuve que presentar examen de admisión. Y ahí, en primera primaria, las niñas sabían leer, escribir muchas cosas, colores y todo eso. Entonces yo tenía que estar a esa altura. Y mi tía, la hermana de mi mamá, Tilia, en la que estaba estudiando para maestra, me preparó varios meses antes para que yo entrara con esos conocimientos. Y pasé el examen de admisión bastante bien. ¿Cuándo fue cuando tú tuviste conciencia de lo que estabas, o sea, de tu vida, o sea, de lo que te estaba tocando vivir? ¿Desde qué edad fuiste consciente de lo que tenías? Fíjate que siempre
siempre, porque siempre era cuidado con Mari, que no le vaya a pegar la pelota cuando estábamos en algún lugar que estaban jugando, no sé, básquet o algo. O sea, cuando normalmente un papá pues no se preocupa si la pelota te pegó, ¿verdad? O sea, era mucho así, pero también me incluían tanto. O sea, nunca hubo, híjoles, aquí no vamos a ir porque como Mari no puede, o que Mari y su mamá se queden y nosotros vamos. Nunca pasó eso. O sea, tus papás te daban una vida normal. Normal, o sea, como cualquiera. O sea, yo iba con mis hermanas a patinar en hielo, cosa que es algo que yo quiero hacer en algún momento de mi vida. Yo no patinaba, pero yo me quedaba con mi mamá a echarle porras a mis hermanas que patinaban con mi papá. Entonces, o sea, ¿tú las veías desde acá? Yo las veía desde acá. O, por ejemplo, en el colegio, cuando había la fiesta deportiva de rojos y azules, pues obviamente yo no participaba en ninguna de esas actividades, pero yo era uno de los obstáculos, por ejemplo. Porque era saltar obstáculos y entonces, obviamente, me ponían al final y el que no me pudieran caer o sí, algo. Claro, pero te incluían. Me incluían siempre. Obviamente cuando, o sea, cuando eres niño, sobre todo los niños no tienen un filtro en el sentido de lo que ven y lo que dicen. Ni los adultos, ¿eh? Ni los adultos. Bueno, es cierto. Ese proceso de adaptación en el sentido de ser diferente, o tener una capacidad diferente, ¿cómo lo viviste, Mari? Porque, digo, te pregunto de manera directa porque te digo que va a ser una plática de amigos. Claro. Y me es de mucho interés verte como la actitud que tienes y cómo desarrollaste esa seguridad ante una situación diferente. Sí. ¿Qué pasaba en ese entonces? Pues mira, digo, obviamente la mirada de los niños siempre, ¿verdad? Y a lo mejor ahorita más porque me ven chiquita, pero me ven pintada como su mamá, pero con bolsa y con celular. Ayer, no me acuerdo dónde andábamos, que, mira, mamá, trae celular ella. O sea, como que con ningún niño así trae celular, ¿no? Entonces, y cuando entró a primaria, los primeros días, porque mi mamá entró también a trabajar al colegio y mi tía la que me preparó, en el recreo, bueno, tenía como 10, 15 niños. ¿A tu alrededor? A mi alrededor, de los de kinder, traumados y de que, mira, yo estoy más grande que tú, y yo sí hablo, y mira, yo sí camino. Mi mamá, salúdalos. Pues yo de 6 años y yo, siempre ha sido así, yo, hola, pues ¿qué les digo? Y ya empezaba mamá, mira, tú tienes el pelo güero, ¿por qué lo tienes güero? No sé, bueno, porque así te hizo Diosito. Y a ella sí le hizo chaparrita y no sé qué. Entonces, yo creo que tardaron 10, 15 días. Cada vez eran menos niños los que me rodeaban. Hasta que ya era muy normal verme ahí en el colegio. ¿Tú te sentías segura por tu mamá? ¿Te sentías segura por ti? ¿O qué era cuál es la visión desde tu perspectiva ante todo eso? Digo, ahí tan chiquita, obviamente, pues me sentía segura porque estaba mi mamá. Y porque estaba mi tía, y porque ellas eran las que me movían, y porque a esa edad mis amigas no me podían cargar. Entonces yo me sentía protegida, y aparte, siempre me incluía mi mamá a jugar con mis amiguitos. O sea, si jugaban al calabaceado, que creo que ahorita nadie sabe de ese juego. Yo lo jugaba también. Tú lo jugabas, pues yo también. Entonces mi mamá era, obviamente, agarran el brazo a Mari, cuidado cuando le vayan a pegar, porque es que te pegaban y luego corrían, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues le hacían cadito porque algo fuerte era una apertura. Uh-huh. Y entonces ya mi mamá corría conmigo. Entonces, en el colegio también era todo, me incluían en todas las actividades, aún en el recreo. Uh-huh. Nunca fue nada diferente. Qué importante es ir desarrollando tu vida con gente que está a tu alrededor, que te apoya y que te da precisamente esa movilidad que tú no tienes. Entonces aquí la parte de tus papás, la parte de tus hermanos, creo que fue fundamental para tu desarrollo y para tu crecimiento, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, la verdad es que, digo, ellas fueron mis piernas pues, siempre. En todo momento que necesitaba yo ir más allá de, porque sí me puedo mover, sí me puedo agarrada, sí puedo dar unos pasos. Ah, sí puedes dar algunos pasos. Sí. De hecho, en mi cuarto tengo un baño, hace poco lo subí a las redes. Está todo igual, el reservado es igual, la regadera es más chaparrita, la puerta de entrada al baño está bajita. Entonces yo de mi cama me bajo caminando, agarrada de las cosas. Y ando caminando, sí, eso sí puedo, pero sí, mi familia pues ha sido
mis cómplices y mis piernas con mi hermana cuando yo tendría, no sé, 18, 20 años y ella tenía 12. Yo ya trabajaba y entonces me acuerdo que decía, Denise, mañana es día de pago y todavía me sobran 500 pesos. Vámonos a Liverpool o vámonos a galerías. Pedíamos un taxi, en aquel entonces se podía. Y se iban las dos hermanas en las taxi. Dos, subíamos la silla de ruedas, que ella desde chiquita la ha cargado, las dos la han cargado, y nos íbamos a gastarme los últimos 500 pesos y a ver qué quería ella. O sea, llevabas una vida normal, María. Normal. 100%. Y con mis amigas también, normalísimo. Obviamente, cuando iba ya creciendo, o sea, a partir de cuarto de primaria, ya alguna amiga me empezó a cargar. La más alta, la más fuerte, y poco, ya todo el mundo ya quería crecer para cargarme. Todo el mundo quería crecer para poder cargar a Mario. Entonces, porque sí, si estaban muy flaquitas o muy chaparritas, pues digo, no pesaba yo mucho, pero tenían que estar fuertes para cargar. Ahora, en tu interior, Mari, o sea, todos los seres humanos pensamos mucho en lo que no tenemos o en lo que queremos tener. Regularmente tenemos conflicto con nuestros propios intereses. Queremos estar flacos o queremos engordar más o queremos tener cierta fortaleza, etcétera. Y tenemos todo. Estamos sanos, estamos llenos. Y como quiera buscamos siempre o estamos conflictuados por algo que realmente no tenemos. En tu caso, Mari, que te veo una mujer muy completa, ¿cómo desarrollaste ese llenarte a ti misma, aceptando cómo estás y cómo eres? Porque bueno, obviamente la adolescencia y todo, sí. por eso quiero adentrarme en este tema. Pues mira, siempre he tenido a mi lado a Dios, que eso sí me ha ayudado. Obviamente, sí hay preguntas de ¿por qué? ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué? No, porque alguien más sí, pero ¿por qué? O sea, pero luego pasa. Luego pasa porque la verdad es que pues hago todo, he hecho todo. O sea, no me he quedado con ganas de nada. Bueno, con ganas de patinar en hielo y de manejar, por ejemplo. Eso es algo, porque para mí eso sería la libertad al 100. Irme y venirme sola a donde yo quiera, en el momento que yo quiera, el tiempo que yo quiera. Eso es algo que me encantaría. Uh-huh. Pero en sí, la verdad es que yo hago todo. O sea, no me he detenido. Que sí ha sido algunas cosas más difíciles que para cualquiera, o que me tardo un poco más en realizarlas, sí, pero al final de cuentas lo consigo. ¿Terminas tu primaria, secundaria? Termino mi primaria con muy buenas calificaciones. Aparte. Sí. Fíjate, qué interesante, Mari. O sea, hay mucha gente que dice, no, es que no puedo sacar buenas calificaciones porque traigo tal o cual problema o situación. Todo se puede. Todo se puede. O sea, no hay una limitación que te haga no lograr el objetivo. Bueno, yo empecé a reprobar en secundaria. ¿Por qué? Ahorita ya lo puedo decir, por floja. Por floja, y también porque en el liceo, creo que todavía, pero son muchas materias, yo daba 14 materias, y la mitad en inglés. O sea, ver física, química, biología, matemáticas en inglés, más la clase de inglés, si era muy pesado. Para un adolescente de 12, 13 años, que está en esos momentos, y me acuerdo que en secundaria en especial traía dolores muy fuertes de la columna. Uh-huh. Y pues estaban en que si me iban a operar, que sí, que sí, no. Entonces estaba yo toda tensa, a mi abuelito le dio un infarto en ese momento. O sea, como que la secundaria estuvo así, la terminé bien, a lo mejor con uno o dos exámenes de para volver a presentar. Incluso hubo una vez que, porque mis papás me regañaban, porque tronaba. O sea, nunca fue de que, bueno, pobrecita. Saben que yo no soy de dieces como mis hermanas. Uh-huh. Yo siempre he dicho, yo soy lista, no soy inteligente. Ellas son inteligentes, no son tan listas. No, sí son. Pero, pues, yo como que... Desarrollas. Desarrollo otro tipo de vida. Entonces, yo soy de 8, 85, o sea... Pocas veces di un 9, la verdad. Y no porque no me den, sino
pues, no soy así tan, tampoco tan matada. Entonces, mi papá me decía, cuando menos un 8, y entonces sacaba 7, o reprobaba. Entonces, una vez dije, a ver, yo soy muy práctica. Me regañan porque trueno. ¿Qué tengo que hacer para no tronar? Estoy estudiando, no estoy pasando, pues dejo de ir a la escuela. ¿Y nunca pusiste como pretexto o te hiciste la No. víctima? ¿Algún día te has hecho la víctima, No. Mari? Bueno, en algún concierto de Luis Miguel, un poquito, para poder subir. Ay, te subiste. Ah, me he subido 4 veces. ¿Cuatro veces? Sí. Ya somos casi casi amigos, sí. Digo, pero no víctimas, sí, de por favor. No. Pero pues, Te aprovechaste un poquito de la tantitito, situación. poquitito. Fíjate, Mari, qué importante es precisamente ver la vida no como una víctima, porque tú pudiste ser una víctima toda la vida y Sí. pudiste chantajear a toda la gente que estuviera alrededor de ti para lograr las cosas que querías o para poder quizás tener un pretexto para no hacer las cosas. Pero sabes que, digo, ni lo pensaba porque tampoco me lo permitía a mis papás, porque el trato fue igual. O sea, mis hermanos, por ejemplo, ellos decían, ¿cómo que te sacaste un 85 si tú eres de 9 o 10? Por ejemplo. O sea, el trato era igual. Entonces, digo, por ejemplo, yo en secundaria un día dije, pues ya no voy a estudiar. Ya no estudio, ya no trueno, ya no hay regaño, según yo, ¿verdad? Pues les dije a mis papás, y, no, estás loca, ¿cómo? Y lo único que te vamos a dejar en la vida es tu estudio. Y dije, no. Y ahí sí le dije, hagan lo que quieran. Mañana se me van a levantar. Pues ya sabía que me iban a cargar y qué podía hacer yo, ¿verdad? No me voy a arreglar. No me voy a meter a bañar. No voy a hacer nada. Si así me quieren llevar, así llego al colegio. Pero yo ya no voy a estudiar. ¿Y por qué esa decisión de no estudiar? Porque no me gustaba estar tronando y no me gustaba que me estuvieran regañando. Me angustiaba mucho. Porque yo en ese momento decía, es que no puedo. No puedo pasar la materia. Entonces un día dejé de estudiar. Me aburrí demasiado. En la salida me hablaron mis amigos que porque no había ido, que se habían aburrido, porque yo platico mucho. Como Ah, te sí. vas. Me sacaban del salón a veces por platicadora. Entonces, Te sacaban del salón por por platicadora. platicadora. Porque hago las cosas y me aburro, o sea, tengo que estar ocupada. ¿Cómo era tu movilidad en la escuela, Mari? Andaba en silla de ruedas. Era todo en silla de Era ruedas. todo en silla de ruedas. Tenía pues mi banquito. Obviamente, yo siempre tenía que estar adelante. Entonces, la maestra pues siempre me veía platicar. O sea, no me podía esconder como todas. Pero sí, siempre adelante. Y yo en mi silla de ruedas me muevo. O sea, en esa me sentaba así o me paraba y me volteaba para platicar con la de atrás. Y volteate, Mari. Pues ya, me volteaba y me sentaba. Pero sí, o sea, siempre fue. A lo mejor en mi escritorio sí era un poquito más chaparrito. Pero ahí eran silla de ruedas. Y obviamente a partir de tercero, más o menos, ya mis amigas me llevan en la silla, íbamos a la tiendita, o sea, pero todo era en la silla de ruedas. ¿Qué fue lo que te hizo volver otra vez a creer en el estudio? Mi aburrimiento. Porque dije, no, Por no no quiero lograron pasar. llevarte a la escuela. No, ni lo intentaron. Yo creo que, digo, sabían lo que iban a hacer, entonces ya después supe. Mi mamá, ese día la muchacha le dijo, no la vas a pelar. Le vas a dar el desayuno. Y si quiere que porque en aquel entonces ya ves que la tele era de cambiarle, le pones un canal y ni modo. Y si quiere que le traigas papitas y coco, no, es que estás ocupada, que tú tienes muchas cosas que hacer. Entonces, pues sí, sí me aburrí. Las primeras 2 horas era bien padre porque veía algún programa, pero ya después, pues, cómo le cambiaba. Y entonces, y pues sí, no, me chifló la muchacha y estaba sola en la casa, mis papás se fueron a trabajar, mis hermanas a estudiar. Pues no platicaba con mis amigas, que estaban estudiando. Y a la hora que regresaron todos, todo el mundo platicando cómo les había ido y yo, pues, ¿qué platicaba? Me había quedado acostada en la tele nada más. Entonces volviste a estudiar y Al día entraste siguiente, al día siguiente. pero así como con la condición de, pues está bien, voy a volver, pero ya no me regañen. Claro que me siguieron regañando porque seguía tronando. Empieza tu juventud, estudiaste en la prepa UDEM, Estudié en el liceo. también en el liceo de la Entonces prepa. fue toda mi vida en el liceo de puras mujeres. Y ahí se me ocurrió algo más inteligente, por mis calificaciones. A mi hermanita, como las calificaciones llegaban por correo, a Dani le dije, oye, yo ya sabía cuándo llegaban las calificaciones. Entonces le decía, cuando lleguemos a la casa, dices que quieres ir al baño. Te bajas rápido del carro, subes las escaleras, agarras todos los sobres, los metes a tu mochila.
y me los das en mi cuarto. Agarro las calificaciones y los vuelves a sacar, porque sí iba a ser muy raro que el cartero no llegara en meses, ¿no? Y entonces yo guardaba mis calificaciones y así lo hice como por 3 meses. No había regaños, bien padre. No había regaños. No había regaños. ¿Y se estaba acumulando el problema porque estaba sacando malas calificaciones, sí, o sí, no? Sí, hasta que una maestra, o sea, aquí chin, mi mamá trabajaba en el liceo. Entonces todo se enteraba. Entonces en una de esas una maestra le dijo, oye, ¿qué va a pasar con Mari? Porque ya van 3 meses que traen a biología. ¿Cómo que 3 meses? A mí no me ha llegado nada, yo ni enterada. Y ¿cómo si llega? No, pues me fue peor. Porque fue, escondiste calificaciones, tronaste y involucraste a tu hermanita que hiciera un, pues una trencilla, ¿verdad? Mm. Entonces me fue peor. Pero acabé de prepa con exámenes igual extraordinarios. Ajá. Pero le acabé muy bien. Mari, cuando llega la juventud, que empiezas precisamente pues con la prepa, tus amigas empiezan a salir a lo mejor a fiestas, a antros, etcétera. Yo con ellas. Tú con ellas, o sea, no te limitabas. No, nunca. O sea, cuando era momento de, pues en prepa la salida era ir a Plaza Fiesta, ¿verdad? Uh-huh. Y ya algunas traían carro, entonces ellas, o sea, ya saben que cargar conmigo es cargar con silla y ruedas. Entonces, por ser así, si voy a cenar, pues nada más me cargan y ya. Entonces cargaban la silla de ruedas y pues íbamos. O cuando era de antro, ahí sí no llevo mi silla de ruedas. ¿Y te vas al antro? Claro, ya no sí. Aguanto. Ya no aguanto. Pero yo era de miércoles, jueves, viernes y sábado. No, sí. Yo sí era muy entrera. Muy. ¿Y cómo le hacías para movilizarte en el antro? Porque había acumulación de gente, ¿no tenías alguna situación con el humo o algo que te afectara? Es que aparte, bueno, ya era muy conocida en las entradas de los antros. Pues podía haber un montonal de gente y, pues no sé si te acuerdas que había un tal César, que era el que te permitía en el barrio antiguo, en el barrio. En el barrio. Y entonces, pues a mí me levantaba y, ¿con cuántos vienes? No, pues con 5. Y había veces que gente se quería pegar. Vengo con ella, no vienes con ella, nada más sus amigas. Entonces, pues ya tenía yo, pues una buena mesa, me ponían una buena mesa, como si consumiera botellas y botellas. Uh-huh. Y pues no, tampoco nadie me cuidaba, o sea, iba con mis amigas o mis amigos y hasta ahí, pero no, nunca. Es que fíjate, Mari, ahorita que estás platicando con tanta naturaleza, lo haces ver fácil, o sea, haces ver que todo lo que viviste, hablaste de todo lo que estabas viviendo, nunca fuiste una víctima, nunca fuiste, nunca fuiste que, ay, por favor, vengan, o no querías llamar la atención. Ah, no. La atención la llamabas por tu ser, no por lo que tenías o lo que estabas pasando. Y obviamente, por ejemplo, digo, a lo mejor nunca lo cuento, ¿verdad? Pero durante toda la primaria tuve infinidad de fracturas, muchísimas fracturas de los brazos, de las costillas, de las clavículas, de las piernas, cuando estaba en segundo de primaria, rodando en la cama a mis papás, jugando con Janet, a que no me alcanzaba, mi papá estaba en una orilla de la cama de que te vas a caer, ya no ruedes, no, me encantaba marearme, desde ese entonces ya no puedo marearme. Y entonces, así, hasta que ya no me pude detener, y lo único que me acuerdo es que vi el piso y me caí, y me fracturé el fémur derecho. Uh-huh. Entonces, ha sido el dolor más fuerte que he tenido de hueso. La verdad es que tengo el umbral del dolor muy fuerte. Uh-huh. Aguanto mucho el dolor de fracturas, entonces, ahí sí me dolió mucho, entonces me llevaron al hospital y me enyesaron desde aquí, toda completa. ¿Enyesada? Enyesada, las uh-huh. piernas abiertas, un palito, una ruedita para ir al baño. Por un mes y medio. Entonces pasé todo diciembre, para Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, enyesada toda. Pero aún así, fuimos a Macale. ¿Todo enyesada? Toda enyesada, porque pues, o sea, hay que ir, era de shopping, ¿no? Entonces me ponía una blusa de Janet, porque mis blusas no me quedaban. Y las de Janet pues me quedaban como de vestido. Uh-huh. Entonces, sí, pero te digo, y siempre era el primer día de la fractura, al día siguiente no iba a clases porque sí era mucho dolor, pero el segundo en adelante con yeso, con venda, o sea, siempre, menos en lo de las piernas.
Sueños y aspiraciones, Mari. ¿Tenías sueños, aspiraciones? ¿Pensabas en que cómo ibas a lograrlos? Yo siempre me he puesto así como sueños, metas. Yo quería estudiar una carrera. Ahora sí ya te nació la de estudiar. Ahora sí. Porque ya iba a escoger lo que yo quería. Uh-huh. Quería trabajar en un gran corporativo. Y bueno, en ese momento era hasta ahí mis sueños. Estudiar y trabajar en un gran corporativo. En un gran corporativo. Y estudié en la UDEM, presenté el examen de admisión. Me fue muy bien. Pensaron que alguien me había ayudado a contestar, porque checaron mis calificaciones de prepa y checaron el examen y dicen, es que no es la misma persona. Hasta que ya pues mi mamá les explicó que yo llevaba 14 materias, ya como que entendieron. Entonces para mí la UDEM fue un relax impresionante, porque aparte estudiaba lo que yo quería. ¿Qué estudiaste? Mercadotecnia Internacional. Mercadotecnia Internacional. Llevaba 7 materias. Era, y entonces me daba risa porque era, maestro, tenemos que hacer un trabajo, tiene que llevar portada e índice. ¿Por qué preguntan eso? Es obvio que un trabajo que vas a entregar es portada, índice, introducción, conclusión. O sea, para mí era muy obvio porque así me habían enseñado en el liceo. Y no muchos sabían eso. Entonces, para mí un trabajo de 10 hojas no era nada. Entonces, lo difícil de ahí era entrar a un lugar donde no iba a poder moverme en la silla de ruedas, porque en aquel entonces no había elevador en la UDEM. Son 4 edificios, 4 pisos, y no estaban mis amigas, estudiaron de todas. La mayoría se fue al TEC, unas a la UNI y 2 o 3 a la UDEM, pero nadie estudió lo mismo que yo, o una persona. Pero no nos llevamos así demasiadísimo. Entonces, pues sí fue difícil y no sabía quién me iba a acompañar, quién me iba a llevar al baño, quién. Hasta que a mi mamá se le ocurrió decirme que si quería ella me podía acompañar. ¿Tu mamá? Ajá. La primera reacción fue, estás loca, qué vergüenza. Ahora sí voy a ver hombres. Porque pues venía de una escuela de puras mujeres. Llegar con mi mamá a los 16 años que entré a la UDEM, dije, no. ¿Entraste a los 16 años? 16. ¿A estudiar carrera? Pues es que fueron 2 años de prepa. Ok. Y cumplió en junio. Uh-huh. Entonces, pues la verdad es que no había otra forma. La única forma era que mi mamá me acompañara. Janet estaba en prepa, pues no me pude acompañar. Venice estaba en primaria, tampoco. No tenía dinero para contratar a alguien que me llevara y me trajera. Entonces, dije, pues bueno, está bien, iba bien aleccionada. Más que no más a regañar, si me sacan del salón, porque yo ya dije, no, ese que siga yo igual, no es a regañar, si yo me quiero volar una clase, no me vas a decir nada, así. O sea, ¿tuviste a tu mamá toda tu carrera a tu lado? Mi pensar al principio era 2-3 días, me hago de algunas amigas, amigos, y ya, y luego digo que ya no. Pero claro que no sucedió así, la verdad es que fue lo mejor que nos pudo pasar. Y porque aparte ella me dijo, yo voy a hacer tus piernas, y las piernas no hablan. Y se llevaba, bueno, ella era la que me presentaba a chavos. De que mira Neto, ¿a poco no está bien chulo? Mira el pelo largo. Y yo, y a mi mamá no le gustaba antes los chavos con pelo largo, o sea, era como que, ¿por qué no se lo corta? Pero se hizo joven, no sé si, digo, siempre he sido muy joven, pero ahí hace cuenta que era una chava más. Y entonces pues no, nunca se le dijo hasta aquí, o ya no vengas, o ya no me traigas. Era la tía de todos, se divertía un chorro. O sea, estaba en la biblioteca y luego se iba a la cafetería o al sombreado mientras yo estaba estudiando. Y al cambio de clases, yo ya sabía que ella le había pedido unas papitas, una coca, entonces, las copias de no sé qué libro. Entonces, mientras todos en los 15 minutos de estar cambiando tenían que andar corriendo haciendo eso, yo llegaba al siguiente salón comiendo papas. Fíjate, Mario, ahorita que me estás platicando eso de tu mamá, ¿cuántos jóvenes o cuántos de nosotros no valoran lo que es una madre? Exacto. O sea, nunca, nunca tienes consciente todo lo que da una madre o un padre por un hijo. O sea, el hecho de que tu mamá se metió contigo a estudiar la carrera,
se salió a trabajar. Se salió a trabajar para que tú estudiaras carrera. Entonces, cuando yo iba en la mañana, ella en la tarde daba clases particular, porque ella daba clases en un colegio. Uh-huh. Y cuando yo volteo ya al horario, porque ya después de quinto, sexto semestre ya vas en la tarde, entonces ella se metió a trabajar en la mañana en el colegio. ¿Y toda tu carrera fue tu compañera inseparable? Toda la carrera. La verdad es que mi mamá siempre me ha dado mucho espacio, pero pues ahí no era necesario porque ya todos la conocían. Entonces ya era de, si estábamos varios en el sombreado, por ejemplo, de que, no, yo voy por las papitas, ¿qué vas a querer? Pues también para a lo mejor que yo socializara. Pero también yo estaba mucho tiempo sola, o sea, en los salones ella no se metía. En los trabajos de equipo, nada más me llevan a la casa de la persona donde nos íbamos a juntar. Y a partir del primer semestre, todas las mujeres me cargaban. Y ningún hombre. Y el segundo, bastó que uno se atreviera para que ya empezaran a imitarlo. Okay. Y entonces, hubo siempre un amigo que era uno de mis mejores amigos, que me dijo, es que yo nunca te voy a cargar. ¿Por qué? Me dijo, porque eres una mujer. Y yo, sí. Me dijo, es que, o sea, ni me lo pides, porque no lo voy a hacer. Digo, a ver, entonces si la UDEM se incendia, ¿no me vas a cargar? Me dijo, no, busco a alguien que venga por ti. Dice, porque para mí es como pues, cargando una mujer. Y yo, claro, digo, pero tampoco crees que es por gusto, o sea, es una necesidad. Pero la mayoría sí, o sea... Te cargaban los hombres. Ah, sí. ¿Te enamoraste alguna vez, Mari? Pues ahí sí me gustaban uno que otro. Yo creo que también porque venía desesperada de ver por las mujeres. pero por ejemplo, esta persona sí, entonces me hacía como muy, era muy estudioso, era muy creyente de Dios, estaba muy guapo, estaba estudiando para economía, o sea, como que era como que el niño, que en el liceo me hubieran dicho, está muy bien. Mm. Pero pues no, pues él tenía novia, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, yo la verdad es que me divertía mucho, con mis amigos, con mis amigas, iba y venía a todos lados con ellos, Ahí pues ya comencé todavía a salir más a los antros. Y a pesar de que yo estaba estudiando mercadotecnia, no nada más me llevaba con los de mercadotecnia. Me llevaba con los de administración, con los economistas. O sea, me llevaba con muchos. Ya tenía mis grupitos de amigos. Uh-huh. Para salir los fines de semana. ¿Y no pasó por tu mente, dentro de todos tus sueños y aspiraciones, tener una pareja? Ah, sí. Uh-huh. No había. No, creo que, digo, no quiero generalizar, pero creo que en México y mucho en Monterrey, son muy cerrados para eso. Como que es la típica chavita, o no ven más allá. Uh-huh. Eso sí me ha tocado. Ok. Dentro de todo lo que viviste, Mari, ¿cuál ha sido la experiencia más enriquecedora que te ha tocado vivir como persona? No nada más desde mi carrera, o sea, que no, todo. O sea, la experiencia más enriquecedora. Mi experiencia más enriquecedora, pues yo creo que... Bueno, a lo mejor mi primer trabajo. He tenido varias cosas enriquecedoras. Eso y... Cuando mi primer viaje fuera de México. Para mí ver otro mundo y decir lo que yo siempre he soñado y pensado, si existe, no existe donde vivo, pero si existe en el mundo, para mí eso fue lo mejor. ¿Tu primer trabajo cuál fue? Mi primer trabajo, ¿digo el nombre de la empresa? ¿Sí? Bueno, creo que ya no existe. A lo mejor no la digo. Trabajé en la empresa del papá de un amigo. Estaba yo estudiando la maestría, digo, la tesis, y estaba estudiando. Y ahí estuve 8 meses en crédito y cobranza. Me sentía muy bien porque ya me sentía todavía más independiente. Uh-huh. O sea, ya ganaba dinero, ya podía ayudar a mi casa. Y aparte que yo estudié con beca del 90%. Uh-huh. No por calificaciones, ¿verdad? Beca. Uh-huh. Préstamo. Entonces... Cuando me graduó, tengo los mismos 4 años para pagarla. Uh-huh. Entonces, pues ya me sentía más autosuficiente. Pero, pues ahí fue un bonito trabajo porque aprendí
aprendí mucho a trabajar. Pero no fue muy buena experiencia después, entonces hubo ahí un tema. Quisieron que actuara incorrectamente. ¿Quisieron que tú actuaras incorrectamente? Quisiera como alguna trancilla. Órale. No soy así. Y entonces cuando platiqué con el que era mi jefe, que él también me lo pidió, dije, ay, yo pensé que nomás era el administrador, pero no, entonces le dije, oye, yo no pienso así, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? Y a los 2 días hubo recorte personal y la única que salí fui yo. Quiso que firmara una carta de renuncia, a lo cual dije que no, dije, yo no voy a firmar, yo no estoy renunciando. Me quiso dar mi finiquito, que era una mentada, o sea, y entonces cuando lo vi, la verdad es que pues yo trabajaba también por necesidad, ¿verdad? Pero se lo regresé y le dije a la secretaria, dile a Fulanito que se me hace que él necesita más ese dinero, que gracias. Bueno, al día siguiente me habló que yo era una malagradecida porque él me había dado la oportunidad de trabajar en su empresa y me dijo, oye, no, yo te daba 8 horas de trabajo y trabajo, o sea, aplicar a crédito y cobranza, y tú me pagas por esas 8 horas, o sea, si nunca fuera a trabajar, pues si me dabas la oportunidad y me pagabas por nada, pero, y a mí esa palabra de te doy la oportunidad me retumba los oídos. Entonces, pues sí, la verdad es que ahí, digo, lo que había sido muy padre y no lo niego, pues después dije, qué feo. Y ahí batallé mucho para conseguir trabajo. Pero Mari, aquí me gustaría mucho profundizar. Cuando tú tienes una limitación o una situación que estás consciente y que la llevas y entras a trabajar un lugar, tú lo acabas de decir, eso es bien importante. A mí no me estás dando una oportunidad, yo te estoy dando mi experiencia o mi trabajo. Uh-huh. Y el no sentirte así creo que es lo que te hace más grande. O sea, porque es lo que estás diciendo en este momento. O sea, el hecho de que yo sea Mari, que me la haya partido y que mi mamá conmigo para estudiar una carrera, etcétera, me hace tener exactamente las mismas posibilidades que cualquier persona que está a mi alrededor. Exacto. Pero ¿cómo la gente empieza a ver eso como que te está haciendo un favor y que aparte quiere que hagas algo que no está dentro de tus valores? Y el hecho de que lo hayas defendido, te felicito. O sea, porque así es como tenemos que actuar todos. Y nunca sentirnos que nos están haciendo un favor, ni mucho menos hacer algo que nos haga que nos salgamos de nuestras creencias y valores. Y eso se da mucho en la industria, se da mucho en las empresas. Y es un mensaje para toda la gente que trabaja. Nunca hagan nada que no estén de acuerdo o que no vaya de acuerdo a sus valores y a sus principios. Estés en la situación que estés. Exacto. Entonces, sí te iba a perjudicar. Quizás era tu primer trabajo y a lo mejor batallaste mucho en conseguir después, pero ¿cómo te sentías tú? Digo, la verdad, a pesar de que batallé mucho, nunca dije, ching, me hubiera quedado y hubiera hecho, nunca me arrepentí, nunca. Y ya después, la vida te va premiando, y después de tocar muchas puertas, me acuerdo que mi vecina me dijo, oye, hay una empresa que está buscando una persona con discapacidad para el área de, ¿qué era? De telemarketing. Yo no, entendiste mal, mire. Aquí nadie busca a una persona con discapacidad. O sea, te lo juro que es el especial impuesto. Pues fui a una entrevista y sí, querían a una persona con discapacidad para el puesto de telemarketing. Hubo exámenes y todo igual, o sea, y había más gente, no nada más con una discapacidad. Pero como había yo batallado mucho para conseguir trabajo, lo mismo que mi mamá hizo con el secretario de Educación, yo lo hice con la esposa del gobernador, con la señora Ángela Seltzer, para pedirle que yo quería trabajar y que debería de haber una ley en las empresas que abrieran las puertas a las personas con discapacidad. 20 años después ya existe, ¿verdad? Pero bueno. Y la verdad es que ella muy linda me dijo, déjame ver qué puedo hacer. Y me consiguió el mismo día que firmé contrato en la empresa que te digo que buscaban a alguien con discapacidad. Llego a la casa y mis papás te hablaron de parte de la señora Ángela, porque hay un puesto para acá. Y entonces ya pues era un puesto en el DIF. Y pues yo ya había ido a hablar con ella, ni modo que le dijera, señora, se tardó mucho, ya tengo trabajo. O sea,
me daba mucha pena. Entonces, pues hablé con la otra empresa, con el ingeniero que era el dueño, que hice un clic con él impresionante. Y el ingeniero, pasó esto, le expliqué, y dije, es el esposo del gobernador, yo se lo pedí y me lo concedió, o sea, no puedo quedarle mal. No, te entiendo perfectamente. La esposa de él no lo entendió perfectamente. Me rompió el contrato en la cara, muy enojada, que cómo era posible que estuviera haciendo eso. Y me fui a trabajar al DIF. Muy agradecida por las puertas que me había abierto la señora Ángela. ¿Y estuviste ahí un buen rato? No. Estuve 3 meses. Ahí entré a un proyecto que apenas estaban emprendiendo para aperturar los puestos en las empresas. En aquel entonces no estaban tan... Y bueno, entonces porque años después yo tengo mucho contacto con el DIF y me llevo bruto con la gente que está ahorita, que algunas estaban en aquel entonces. Pero pues conocí, o sea, éramos 3 en el puesto y nada más había una computadora para los 3. Y nada más había un teléfono para los 3. Y trabajábamos nada más, era de 8 a 3 de la tarde. Y yo salía a las 3 y llegaba a mi casa a las 3 y media y me aburría porque no estaba haciendo nada y porque tampoco me sentía muy útil en el puesto. Yo quería llegar cansada de trabajar, pero no llegaba cansada. Ver cómo en las mañanas era la hora de los tacos y a la 1 era la hora de las tortas. Salían a las 3 y justo estaba en un área donde estaban los niños con discapacidad con sus terapias. Y ver cómo faltaba atención para ellos me podía mucho. O sea, porque yo había sido años atrás alguien que había ido a terapias ahí. Y entonces yo esperaba para que el doctor me atendiera. Y entonces yo ya después era la que estaba detrás de ellos, veía que lo hacían esperar y a mí esa falta de atención no me gustaba. No me gustaba y no... Pues faltaba más fuerza en el proyecto. Estábamos empezando, eso sí. Pero no me sentía útil. A mí en un trabajo me gusta sentirme útil. O sea, me gusta sentir que aporto, que obviamente va a haber alguien que sepa mil veces más, pero yo quería sentirme útil y ahí no me sentía útil. Y le hablé al ingeniero. Y se acuerda de mí, no sé qué. Entonces, le hablé a los 2 meses y al siguiente mes me dio un trabajo de crédito y cobranza. Uh-huh. Ahí en su empresa. Y platiqué con la que era mi jefa en el DIF y en ese momento me entendió bien. Y ya pues me fui y duré 2 años y medio en el Cortec, una empresa que me fui. Y ahí sí llegaba, no cansada, lo que le seguía. Ahí conocí la gastritis, porque era un estrés tremendo, pero me gustaba mucho lo que hacía. Y era una empresa en la que me sentía identificada. ¿Te trataban por igual? Sí. Y la señora era... Es de Portugal, entonces era muy fría. Muy fría. Entonces... Era, para ella no había descanso alguno, no había motivo para no ir a trabajar, no había motivo. O sea, ella el día que tuvo a su tercera hija, estaba trabajando, la tuvo en el hospital hablando a los técnicos, se habían ido a hacer las conexiones y no sé qué. Yo creo que faltó 2-3 días al trabajo y luego regresó. ¿No crees que parte del éxito que has tenido, Mari, es que nunca te han tratado diferente? Sí, yo creo que sí. En todos los, desde tu casa... En las escuelas. Y cuando tratan, lo impido. Es que te lo digo porque yo veo tanta gente que se ahoga en un vaso de agua, tantos jóvenes, tanta gente que se queja, tanta gente que pone pretextos, que siempre está viendo el cómo no en vez del cómo sí. Y es increíble platicando con una persona como tú, con tanta actitud, con tanto positivismo y con tantas limitaciones. En el sentido de lo que a lo mejor nosotros vemos como limitaciones, pero que tú no lo ves de esa manera. O sea, tú, por lo que me has dicho, por lo que he visto y por lo que te ha rodeado, siempre has visto el cómo sí.
siempre has sido una persona que has actuado de una manera totalmente natural, aceptando lo que te tocó vivir. Y creo que ahí es donde está el secreto. O sea, cuando la gente acepta lo que le toca vivir, como sea, entonces vive y saca el provecho de la vida que le toca vivir. Sí, porque es algo que no puedo cambiar. O sea, si dijera, si yo me quejo, si yo hago, lo cambio, ah, bueno, pero no va a cambiar. De hecho, los primeros días de cada trabajo son angustiantes porque voy al baño. ¿No se acuerdan? Normal. Yo puedo ir sola, o sea, nada más lo único es acércame al baño, me puedo parar, el baño tiene que estar detrás de mí, yo me recargo en el baño y salgo. Y yo hago todo, y ya nada más te digo, ya ábreme la puerta y ya, ¿no? Entonces, pero pues entras a un trabajo donde nadie te conoce y tener que pedir una extraña, me llevas al baño, me la aguanto, o sea, porque tampoco es, no voy a ir al baño, no, sí voy. Porque aparte fui mucho, entonces, y me gusta tomar café, y me gusta tomar coca, entonces, sí, los primeros días, el primero sobre todo, y la verdad es que me llevo bien rápido con la gente, o sea, ya para el segundo día, ya va, hay varios que hasta me pueden decir, oye, si necesitas ir al baño me dices, o si necesitas, y ahí, por ejemplo, en Importec, trataba de pedir lo menos posible más que para el baño, entonces había una copiadora, pero había una mesa al lado, entonces yo me subía a la mesa, andaba en mi silla de ruedas, me subía a la mesa y luego sacaba copias o mandaba el fax. Me acuerdo que la licenciada me decía, se va a caer, Mari, se va a caer. Y yo, no me caigo, licenciada, nada más no me muevo en la mesa. Y entonces yo andaba extendiendo la silla para todos lados, trataba de pedir lo menos, no por mala onda, sino porque me gusta sentirme independiente. Uh-huh. Y sí sé lo que no puedo hacer, lo que no puedo alcanzar. Pero fíjate que yo creo que eso aplica para todos, Mari. En el caso tuyo, aplica para lo que sepas que necesitas a otras personas, lo pides y lo haces. ¿Cuánta gente se queda sin pedir? Por el orgullo de no pedir, por el orgullo de no... Y no crecen, se quedan en donde están. O sea, ¿qué hubiera sido de Mari si no hubiera pedido todo lo que necesitaba para poder salir adelante y vivir? Creo que no estuviéramos a lo mejor ahorita platicando. Claro. Creo que estuvieras en una cama a oscuras, deprimida, y sin saber nada de la vida. Y todo lo que has ido haciendo ha sido precisamente por la actitud que tú tomaste con tu vida. Por tener la humildad de pedir. Por aceptar lo que Dios te dio para vivir. Y por vivirlo. O sea, por vivir la vida. Tengo un amigo, muy, muy amigo, Pablo Ferrara, que también ya entrevisté, que es la diferencia tuya. Él tuvo una vida normal hasta que le dio esclerosis. Cuando lo entrevisto, le digo, oye, ¿cambiarías algo de tu vida? O sea, porque pues es más difícil. O sea, decir, pues yo nací así y pues ni modo. Uh-huh. Pero cuando no naces así, cuando llega un punto en el que ya estás completamente limitado de movilidad, es a lo mejor doblemente difícil pedir ayuda a los demás. Y tienes que terminar haciéndolo porque si no, no vives. Exacto. Y yo creo que es lo que le pasa a mucha gente, discapacitada o con capacidades especiales. Se dice con discapacidad. Con discapacidad. Con discapacidad. Con discapacidad. Es lo que le pasa a mucha gente porque a lo mejor el hecho de no hacerlo, de no pedirlo, les priva vivirlo. Les priva vivir. Y entonces él me dice, pues no. No cambiaría absolutamente nada porque es la vida que me tocó vivir. La misma pregunta te la hago a ti. ¿Cambiarías algo de tu vida? No, porque la verdad es que he vivido tantas cosas padres que como me siento ahorita, tendría que vivir todo lo que pasé antes, a lo mejor de repente de sufrimientos así, para poder estar donde estoy. No cambiaría nada. Y la verdad es que nunca me quedo callada de nada. Sí, siempre lucho por mis derechos. No me gusta que me pisoteen, no me gusta. Y digo lo que no me gusta, y si no estoy a gusto en un lugar, me voy. Porque pues, o sea, por ejemplo, no me uso ni yo para dar lástima, para conseguir muchas cosas más que para subirme con el Miguel. Pero no me uso ni yo y no me gusta que me usen. Y cuando me doy cuenta que sucede, lo digo y sí me voy. Y al principio pudiera parecer que hice mal, o me pudieran juzgar que hice mal, pero ya después obtengo lo que quería
o sea, se me retribuye lo que quería, por lo que luchaba, entonces me quedo tranquila. Nunca es raro que yo me retracte de algo que haya dicho por justicia. O sea, porque no me gusta quedarme callada cuando hay algo que no está bien. Y te felicito. Eso es precisamente lo que deberíamos hacer todos. Entre más te quedas callado, más carga le metes a la mochila. Exacto. Y entonces vas cargando todo lo que no dijiste o dejaste de hacer, por lo mismo, por no hacerlo. Y siempre con la educación y contacto. Sí, o sea, claro. Pero sí, y pues con mis sueños siempre, o sea, conseguir lo que he querido. ¿A qué te dedicas ahorita? Ahorita trabajo en Sigma. Estoy en el departamento de tecnología e informática como business architect. Fíjate nada más, ¿a dónde hemos llegado, Mari? ¿Qué tal? Les daba risa al principio porque yo soy, bueno, era menos tecnológica. Y ahorita creo que ya les sé, ya hablo más cosas de tecnología y he aprendido mucho en ese puesto y en esa empresa la verdad es que me veo viejita. ¿Qué le dices a la gente que nos está viendo, Mari? ¿Cuál sería tu consejo de vida? Sé que eres conferencista. Sí. Aparte das conferencias. Conferencias. Y obviamente en esas conferencias hablas de todo lo que te ha tocado vivir. Sí, sí, sí. Vi sí. Alguna de ellas, la verdad lo haces muy bien. Tienes mucha facilidad de palabra. Y aparte tu testimonio es muy natural. Es muy es muy fácil a lo mejor ponerte a hablar de algo que no has vivido. Pero cuando hablas de corazón de lo que has vivido y dejas un mensaje positivo y trascendental hacia la gente, entonces causas en alguien. Y me encanta dar conferencias. Eso es otro de mis sueños, dedicarme a ser conferencista. Pues dadlo, porque digo, ya soy, ya eres. Pero dedicarme así al 100, híjoles, es mi sueño. ¿Qué le dices a la gente? Mira, hay cuatro cosas importantes que yo siempre digo. Uno es primero agradecer. Agradecer siempre, 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 siempre. Todo lo que tengas. Y agradecerle, digo, agradecer pues a Dios o a la gente. O sea, siempre agradecer. Sonreír. Siempre. Porque una sonrisa, o sea, ver a alguien sonreír, si tú volteas y le sonríes a alguien, difícilmente la otra persona se va a quedar seria. Sonríe al mismo tiempo que tú, ¿no? Entonces, sonreír siempre. Luchar por tus sueños. Nunca dejar de soñar, por más grande que creas que es tu sueño. O por más inalcanzable, yo todo lo que he soñado lo he hecho, me falta en algunos, ¿verdad? Pero todo es así como que, sí lo hice, sí lo hice. ¿Verdad? Y lo último es creer en ti hasta el final. Porque puede creer 1,000 personas en ti, pero si tú no crees en ti, no vas a ser capaz de hacer nada. Obviamente digo creer en Dios, pero porque ya le agradeciste todo lo que eres, pero si no crees en ti, si no crees en tu belleza o en tu fortaleza o en tu cabeza, o sea, creer que eres una fregona, aunque sea en un cachito, pero si no crees en ti, por más que te digan eres una fregona y vas a salir adelante, qué impresionante lo que has hecho. Hay gente que tiene todos sus aplausos y se siente nada, se siente nadie. O hay unos que dices, bueno, no he hecho nada y mira, o sea, y proyecta una seguridad, porque pues es, para mí es muy importante creer en ti hasta el final. Me tienes impactado, Mari. O sea, porque no, es que escucharlo con tanto convencimiento y escucharlo de una persona que ha estado agradecida con la vida siempre. O sea, porque lo aparte de que me lo platicas, lo denotas. O sea, tu energía es muy bonita, es muy natural, es muy de ti. No me queda más que felicitarte por lo que has hecho en tu vida, por lo que nos dejas a todos los seres humanos de aprendizaje, en donde no hay limitación cuando crees. No hay limitación cuando crees en ti. Y eso es precisamente lo que a todos nos toca aprender, para llevar una vida feliz y completa. Me encantaron esas cuatro partes porque estoy vibrando contigo el hecho de que las llevas a cabo al 100%. Ah, sí. Porque por más
por más que tengas buenos amigos y por más que haya gente a tu alrededor, cuando no eres agradecido, la gente empieza a perder el interés. Cuando lo haces de corazón y cuando agradeces a todos los que están a tu alrededor, se la están pelando siempre por estar contigo. Y esa es una gran herramienta que a veces se nos olvida. Creemos que nos merecemos y no hay nada que te merezcas. Todo es que la gente haga algo por ti y agradecerlo. Exactamente. Así que te felicito, amiga, y para mí fue esto un retiro, un gran aprendizaje, todo lo que me viniste a platicar. Muchísimas gracias, Mario. No, gracias a ti. Y ya es una tradición en este programa terminar con una canción. Muy bien. Yo creo que has vivido muchas cosas, pero ahora te va a tocar vivir tu canción que tú misma escribiste al contarme toda tu historia. Y que nos va a ser posible, mi querido Panda, que aquí viene, ¿sí? Dale. A ver, vamos a darle. Una gran experiencia de vida me tocó vivir, Mario. Con ángeles alrededor, acompañándote en tu crecimiento, están viviendo cada día agradecida, cada experiencia con toda la gente a la que tú das vida. No hay limitación cuando amas, cuando crees, cuando lo haces con el corazón. Encuentras pasos que te hacen caminar con la gente que te ama y con todo lo que nos da. Creciste, Mari, cumpliendo todo lo que tus sueños te iban poniendo en el camino y forjando tu destino, amando lo que Dios te da, haciendo las cosas que todos a tu alrededor hacen. Mari, tú eres especial por el corazón, por tu grandeza, por lo que nos dejas, por lo que nos hace sentir, por lo que nos haces aprender. Con tu ejemplo, con lo que vives, Mari, estás aquí para hacia dónde ir, sin nada que te pare, cumpliendo lo que tú deseas, estás creciendo todos los días aquí. Gracias a todos. Me faltó entelarme porque estaba súper... Sí, es en serio, traigo un nudote así que digo, no, o sea, es en serio que está cabrón. La verdad soy...